Fin de año complicado, ¿no? En materia económica para la gente en general. ¿Cómo estuvo la venta en las panaderías de un elemento tradicional, un producto tradicional como es el budín, el pan dulce? Por demás, y de preocupante, considerando que estamos en un barrio que realmente la mayoría puede poner en la mesa un pan dulce, un budín, realmente buscando muchísimo el precio. Estacionalmente la fruta seca es lo que la nuez, la almendra ha hecho que encarezca de manera exponencial el pan dulce. Lo lamentable es eso, no solamente lo caro que está el pan dulce, sino lo que ha encarecido la mesa, poner cualquier padre de familia un pan dulce, un budín en la mesa. Yo creo que más allá que estamos en un barrio que tiene un poder adquisitivo bueno, lo preocupante es lo que queda para los barrios que están alrededor. Seguramente ha faltado más en una mesa el pan dulce, el budín, y por demás es preocupante, y lo que veo que avisoro que va a ser un enero y un febrero durísimo. Por demás de duro, sí. Son los meses más difíciles para las panaderías. Para la panadería puntualmente, sí, ya apenas empieza el calor, baja muchísimo la venta. Por ahí justamente estamos esperando en el rubro que pasen las fiestas, pasa el 24 y el 31, pero no vimos realmente una venta como años anteriores que, por así decirlo, se afaga enero y febrero con las fiestas. Bueno, no lo hemos visto. Ha sido un domingo con un poquito de venta más de lo normal, pero hasta ahí. ¿Cuánto está, por ejemplo, un pan dulce mediano o cuánto está el kilo de pan dulce? Mira, nosotros lo tenemos en un precio bastante accesible, está en 12.500 pesos el kilo. Hemos hecho por ahí, si ustedes los ven, todas las formas que nosotros hicimos son de 450 gramos, no llegamos ni siquiera al medio kilo para que no se encarezca tanto. Así que bueno.